está preparando, está nervioso, pobrecito. No sabe qué hacer. Lo que ven ahí es una cara de preocupación. Más bien. La people, soy su novio. En este momento estamos en el transporte público del Transmilenio. Estamos con el camarógrafo. Hola, Julián. Y bueno, la verdad, no sé, estoy súper loco para grabar algo que se ha puesto viral últimamente. Y es cantando en público, sí. Pero no tengo audífonos, no traje los audífonos. ¿A alguien se le olvidó? Ah, ¿esto no me dijo nada? Obvio sí, nunca me dijo. Bueno, el caso es que vamos a hacer este video, pero sin audífonos, lastimosamente. Y tengo demasiado miedo, pena, no sé. Pero bueno, así que reproduciré la música desde otro celular, porque pues no tengo los audífonos. Ay, ¿qué son las casas que pico, Luca? Ay, yo no salió su mano. No, por ese movimiento, papá. Julián me ayudará grabando la reacción de la gente, que supongo que no será buena. ¿Sabe que no será buena? Pienso cantar en público, pero va a estar súper complicado. Porque, pues, nunca antes lo había hecho. Y simplemente va a ser súper vergonzoso cantar en público, obviamente. Ahí va el camarógrafo atrás. Y pues nada, vamos a ver qué se podría hacer, porque yo no soy capaz de cantar en público. Va nuestro camarógrafo estrella. Vamos a esperar el Transmilenio. Que no sé, ¿qué nos pasamos? ¿Pasamos? ¿O no? ¿What? 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 Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se podría subir, aquellas ilusiones que me dieron, todos tus sentimientos. No podrá respirar. Te falté mi piel. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Cuerpo. Ahora no me sé la canción. Me partiste el corazón. Pero no. Problema. No, no. Ahora puedo regalar. Pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Partiste el corazón. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar. Nena, solo un pedacito. Nena, solo un pedacito. Nunca me con el cuento, mami. De para ti. ¿Cuál era el problema? Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime, dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. La locura que siento por ti, muchas veces en mí. Ya no puedo que, ya no puedo que. Yo no lo quise hacer, el amo, vuelve, vuelve, tengo como olvidar tu piel. Ya no puedo que, ya no puedo que.
Me gusta darte el último beso y llevártelo. People, no sé si me están escuchando. Bueno, supongo que aquí ya culmina el video, porque la verdad me sentí muy mal cuando me insultaron. O sea, sí, me insultaron en el video, tal vez no se notó, pero pues hubo un sujeto que mientras que estaba grabando me insultó, me gritó, becerro. Y yo como que, ok. Pero bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por ver este video y pues nada, people, sigan apoyándome como lo siguen haciendo. Entonces, en la caja de descripciones dejaré las redes sociales de este muchachón. Y de este muchachón. Y pues nada, muchachos, nos veremos en un próximo video. Lo siento si fue muy corto para ustedes. Traté de dejar lo mejor de mí. Chao.